Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi. Sorry. Good evening, everybody. I was a little late because in here there is a very, very hard storm, and I didn't have internet, and I don't know why. I mean, I was like begging for the service to restart, and finally at the end the internet was back. So I was about to say like that we were not about to have the class, but at the end there was not a necessity to do that. All right, so in a second I need to load up a lot of things. In a second, because I have been good evening. Good evening, mister. I've been checking a lot of things. And hi, good evening. So how was your day? Tell me. While I'm loading the whole information, how was your day? How was it? Was it good? Was it hard? Was it so-so? Was it weird? Like my day was like kind of weird today. Nah, I don't know why. Like I felt it weird. No sé por qué tuve super raro, extraño. Hay días en los que usted se pregunta, ¿y esto cómo por qué pasó? Like, why did this happen? No, it's like weird days. So, Eric, tell us, how was your day? It's hard, a day hard. A hard day? Really? Hard day, yeah, yes. Se me ha olvidado cómo se dice dolor de espalda. Backache. Yeah, backache. Se llama Eduardo. Hey, wow. Island Salvador, please. Ay, y él lo dice como que si él hubiera pasado el día bien alzado. Bien clavado está, créame. Dele. Ah, sí, nos lo hemos llevado de encuentro en un cambio de sistema que estamos. Ahí está bien servidita, que tiene que meter un montón de productos. Y con ese comentario lo va a tener que meter manual mañana. ¡Auch! Pero Eric, lo va a hacer. Those are strong words, Salvador. Esas sí que son palabras mayores. Ya, palabras mayores. Porque no. Ita tiene que solucionar, entonces se pasa el problema a ellos. No, estamos, créame que es un one day very hard, hard day. It's I'm tired. Yeah, I can tell. Yeah, that's hard, right? That's hard when you have those type of words. I think you don't have it that easy. Yeah, and I'm like you too, like with a backache, but mine is because the place where I work, I had to be standing all the time. You know, as a teacher, when you go to when you're not in virtual classes, you got to be standing up, okay, the whole time. So, eso de como estar parado todo el día usando like zapato formal, for real. I don't know why. I mean, it tends to hurt my back. Nah. Yeah, that's kind of difficult. Okay. Pero es peor estar sentado. Porque, por ejemplo, hoy entré a una reunión a las 8 de la mañana, que en teoría era de 8 a 9, y fui saliendo a las 11 y cuarto de la reunión. Wow. Solo sentado y bueno, no. That was a long meeting. Sí. Okay. But Salvador was there, no?
Ya, imagínese, teacher, pero pues sí, a mí igual todo el día, pero ayer sí me sentí peor porque aparte de como a las 7:30 ya trabajando, y almorzando y trabajando. Vine ayer la conferencia que le dije. Ajá. Y la clase sí. Sí duele. Presentado. Yes. Yeah, I can tell that, that's kind of difficult. That's kind of difficult. But anyways, we're here right after class. We got a bed, like trying to rest and share our batteries for tomorrow. Thanks God, tomorrow is gonna be like the last day of the week for the ones who do not work on Saturdays. But for us, it's like, we have to work on Saturdays. Like in my case, Saturdays is like the hardest day. Es como el día más difícil because I work the whole day. Porque trabajo prácticamente like todo el día. Just imagine, like be standing the whole day. It's like not that funny. Como dicen los memes, ser adulto fue el deseo más loco que pude haber deseado. But anyways, we are here. Y con emoción sale a buscar trabajo uno, ¿verdad? Exactly. Like, I remember when I went on my first job, it was like, oh, I'm happy, I'm gonna get my first job. And after a while, it's like, oh, okay. Like, voy a trabajar, hoy que voy a trabajar, me voy a comprar esto, lo otro, me voy a ir de viaje, voy a ir a... y mira dónde estamos. Owing money and owing everything, and I was like, it's not that funny. Okay, but anyways, let's keep going. So, Stephanie, where are you at? You don't look like you're home. Janet or Stephanie? No. The other Stephanie has not been connected. No está conectada todavía. So, it's to you. Yo solo voy a ir escuchando, teacher. Es que voy en vehículo. Solo la paso. Sorry. Okay. Sí, es que escucho, pero ya estoy conectada. All right. Sí, así veo que va. Va bien. Aún no llego a la casa. Entrar al cine. A ver, a Rápido y Furioso, ¿vale? Okay. Yeah. All right. Okay, how about you, Nubia? Nubia feels relaxed. As far as I have been like watching Nubia, Nubia feels so relaxed in there. Se ve tan relajada. How are you, Nubia? How do you feel Bye. Today? Bye. I am hard day because I stay preparando un arte para un cliente. Ajá. Pero the client is very difficult. Why? Because he has very ideas in your head y cambia todo. It changes everything. Entonces, es una persona muy complicada porque no me da nada en concreto, él nada más me da lluvia de ideas, yo tengo que ir tomando, hacer como captarle la idea de lo que quiere, yo lo paso al diseñador gráfico, pero cuando ya le tenemos la propuesta, entonces así como que, no. No me gusta, mejor deberíamos. Really? Man, that must be like I will be pissed in that case. It's like, trabajé por nada. No, it's like, nah. That must be stressing. Mm-hmm. Okay. My tail. But anyways. Estoy relajada. Yes, you look very, very relaxed. Creo que Salvador, Eric, and me, it looks different.
estamos estresados, pero lo damos a demostrar, así como, ah, I'm stressed. No. Exactly. Okay. Con solo que no se me caiga el pelo, suficiente. Ah, yeah, that's true. Hey, es cierto, dicen que se cae por estrés. Let's see. Let's see. Vamos o a ver. Cana. Creo que yo ya, a mí ya me empiezan a salir, creo. Y eso que no he llegado a los 30 todavía. A mí aquí me salieron ya. Oh, really? Thanks God I didn't suffer from that thing. I don't have it. Lo salvo. Mire, ya naturaleza lo está preparando. Lo está llenando acá para cuando se... Hey, no sabe, Nubia. Qué malo eso no es, Nubia. Okay. Anyways. But Carlos looks relaxed. Probably he had a good day today. How was your day, Carlos? Fine, teacher. Fine. Aprendí a tolerar el estrés. Ah, you were stressed too? Bastante. Ah, really? I thought your day was, was like excellent with no problems and everything. I supervised the employee. Your supervisor. 14. Mm-hmm. Es bastante agobiante estar lidiando con más de 100 personas. More than 100. Wow. Bastante. Yeah, yo creo que cada trabajo tiene su complejidad, ¿verdad? Mm-hmm. Y that's correct. Hay diferentes niveles de estrés. Porque cada uno de ellos demanda diferentes tipos de actividades o exigencias, ¿verdad? Mm-hmm. Yeah, that's right. Si hago al venir acá es pegarme una buena bañada y tratar de desconectarme, ¿verdad? Lo más que se pueda. Mm-hmm. Y quizás así la apariencia como que tengo de que estoy relajado, pero verdaderamente quizás lo que tengo es un gran sueño. Yeah, there are times, man. Igual que los demás compañeros, tenemos que hacer el esfuerzo pues por seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Exactly, that's correct. That's why we are here. Yeah, sí, that's sí. Why. Okay. Dentro de lo que cabe, normal, teacher, el día, vea. Ah, that was good. That was great. Sí. Mm-hmm. Sí. Ah, perfect. I'm glad to hear that. I'm really glad. All right, Ana Maria is saying that she's not entering to the class. Okay, let me see. I'm gonna pass the attendance list, and then we're gonna start with the things that we got for tonight. Let's see, Amilcar Gustavo, not here, right? Okay. Ana Claribel is not connected yet. Ana Maria, neither Ana Maria. Carlos Eduardo, present. Ah, okay. Perfect. Eric Guillermo. Present, teacher. Okay, good. Stephanie Janet. Present, teacher. Ah, yeah. Going to the cinema so far. Fatima Alejandra. Hey, Fatima, it's not connected. Tengo. Hilmer Cruz. Present. Ah, okay. Great. Jonathan Alexander. Hey, Jonathan. Nunca se había ausentado tanto. Carla. Present, teacher. Okay. Yes. Natalie Vanessa. No here yet. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay, great. Romeo Alexis. No here. Hey. Few people are here. Rosa del Carmen. No, Rosa. Roxana Yesenia. Present, teacher. Present. Ah, okay. Good. Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay, great. Stephanie Adeline. No, here.
Stephanie Lisette. Okay, not here yet. William Alberto. Now here in Joanny Noemi. Present. Great. Great. Okay. Let's start with the things that we got for today. Today we're not going to change that much from the things that we were discussing yesterday. Okay. It's likely similar to the topic that we were discussing yesterday. It's not going to be that like, how can I say this? It's not going to be that much because we're going to have the same topic from yesterday. Okay, just give me a second. I'm gonna plug this. There you go. I am going to save and send you the presentation that we are going to have today. So just give me a second, please. All right, let's see, PowerPoint. I don't know why there are some times in which I cannot upload these presentations to the WhatsApp group. Pero ahorita la voy a subir antes de mostrarla, so you can have it in there. By the way, by the place where you live, is it raining? Está lloviendo por donde viven, ahí por esos lados. I think most of you live in San Salvador. Is it raining? Yeah. No. No, teacher. No? No, teacher. No? Okay. I thought pero it was... Okay, ya viene, teacher. Ya viene. Sí. Ah, okay. Acá en Dubai una tormenta de arena está cayendo. En Dubai. And a horrible a sandstorm. Mm-hmm. Okay, let's see. Okay, here you had it. Okay, in a second. Okay, we got it there. Okay, this is going to be the presentation for tonight. Okay, so this is the video conference 9th. And the topic for tonight is going to be have to and need to, but in this case, we're going to start a practice, okay? Yesterday, basically it was based on theory, okay? On theory about what is this about? What are we going to do today? Today we're gonna do more practices than yesterday. It means that today we're going to start like asking questions related to this topic. Ahora pues vamos a aprender un poco a cómo crear preguntas utilizando el have to y utilizando need to, okay? But let's talk a little bit before going into there. I would like to start with HR feedback from last class, ya que ayer estuvimos viendo sobre este tema, que recordamos sobre have to and need to, en qué situaciones los ocupamos dentro de un contexto. In what cases do we need have to, and in what cases do we need the phrase need to? ¿Cuándo los usamos? Have to para describir obligaciones, dar órdenes o obligaciones. Ah, ok, ajá, to show obligations in that case. Very good, that's one of the uses. Y need to, cuando hablamos de necesitar. Ah, ok, very good, when we talk about necessities, right? Necessities that in a somehow are likely to obligations. Ok, all right, that's great. Can somebody tell me an example
Oh, give me an example using have to. All right, like Carla gave the definition. What is have to and what is a need to about? But can somebody tell me an example using have to? Any volunteer? I have to work every day. Okay, like I have to work every day. Very good. That's one of the things that we generally have, like obligation. Very good. Let's see, Hilmer, give me an example using third person. Third person using have to. The third. Yeah, third person using have to. Had to meet a client today? Nah, okay. That's a first person. But I want you to give me, Hilmer, one example using third person. If you remember, if you remember, have to. Okay. It's for first, second, and plural. But has to is for he, she, it, and singular noun. Okay. She needs to write a new letter. Okay, that's using needs. Okay, very good. She needs, okay, to write an email. There you go. Thank you, Hilmar. Carlos Eduardo, give me an example using has to. You got the microphone off, mister. Carlos? Ahora sí. Okay. Oh. Say it? No, teacher, tengo problemas con estos audífonos. No, es que tenía el micrófono apagado. Okay. No, pero ya lo había habilitado. Sería, por ejemplo, bueno, uno de los que vimos ayer sería she has to make calls every day. Okay. She has to make calls every day. That's part of an obligation, right? Okay. There you go. Okay, good. All right, perfect. Thank you. Natalie. You there, Natalie? Hola. Hi, Natalie. Why are you Hola. So, why are you so late, Natalie? ¿Qué dice? Why are you late to the class? I'm not teacher. No. I'm just messing with you. I'm kidding with you. Está pronto que vino tarde. No problem. Ay, no, es que ya perdí el toque, teacher. Yeah, that's what I see. Okay, Natalie. I want you to give me an example using first person with the structure need to. Need to. Yes, you remember. Primera persona. Uh-huh. Do you remember the examples from yesterday? I need to buy new shoes. Okay, very good. There you go. Okay, if we remember, okay, with the uses of need to, it's likely similar to have to. In what aspect? Que en ese tipo de estructura, recordemos, siempre vamos a necesitar un verbo adicional, okay? Even though have and need are verbs, son verbos, but in this case, necesitamos de un verbo extra, okay, que funcione como verbo principal. ¿Cuál es la función de have to and need to en una oración? Bueno, la función de have to es básicamente para mencionar un cierto grado de obligación, okay? Un cierto grado de obligación in some cases, and also certainty, if you remember, o cierto grado de certeza, okay? Certeza. We're gonna divide those things like today. ¿Cuándo hablar sobre certezas utilizando have to? Okay? Just imagine, all right, imaginémonos que a lo lejos estamos en una clase presencial todos.
y a lo lejos vemos que viene hacia nuestro salón de clase, ¿ok? A alguien de lentes, de camisa, no sé, verde oscura, creo, like green, like that. En El Salvador says, that man has to be Eric. Okay, como Salvador ya lo conoce. Okay, from far, okay, he can say, that has to be Eric. Entonces, like, ese tiene que ser Eric. Okay, so in that case, we are not showing obligation. En ese caso, ahí no estamos denotando obligación. Estamos denotando ahí cierto grado de certeza en algo, ¿ok? En cierto aspecto, ¿ok? All right, another one. Supongamos en la evaluación de mañana, in the midterm that you're going to have tomorrow, en el examen de medio curso que van a hacer mañana, ¿ok? And you know all the questions, ¿ok? You know the answer of all the questions. Y ustedes saben la respuesta de cada una de las preguntas, que por cierto, yo sé que las van a saber. That's an easy one, right? A very easy midterm. Entonces, al final ustedes de enviar su resultado, ustedes pueden decir, I have to get 10 in this midterm. You see? En ese grado que, en esa oración que estamos denotando. No estamos denotando obligation, ¿ok? Y decimos, I have to get 10. ¿Ok? ¿Qué estamos denotando ahí? Un cierto grado de certeza, certainty, seguridad. Why? Porque nosotros sabemos lo que hemos hecho. ¿Ok? So, entonces, para eso, that's why I need you to remember. Quiero que recuerden que no siempre se utiliza have to para denotar obligación, sino también cuando hablamos de cierto grado de certeza sobre algo, ¿ok? All right, let's continue with that. Today we're going to focus mostly on questions, ¿ok? Because yesterday we were watching some example sentences, and also we were doing a practice with a short conversation. Today we're going to start by a practice in questions, and also we will finish some exercises on the manual. That's pretty much what we are going to have in the class, okay? That's what we're going to have in the class. Now, just give me a second. I need to move on with this. Okay, let's start with the class agenda, as always. What is the first thing that we have? We have a review from previous topic, que es básicamente lo que hemos estado hablando, okay? A short review from everything we started yesterday. Then we're gonna have the discussion thing about have to and need to. Right after that, we're gonna go on a practice. Vamos a irnos a pequeñas salas a practicar preguntas y respuestas, okay? With our own system of questions. And then, of course, luego vamos a pasar al manual a terminar algunos ejercicios que tenemos con relación a este tema, okay? Because today we finish this topic as all right? That's pretty much what we're going to have for today. So this is the most relevant, okay? Now, let's move on. Have to or has to. Remember, have to, lo usamos con I, you, we, and they, okay? Related to pronouns, and also with proper nouns. When do we apply proper nouns? Como cuando decimos Natalie and Carlos. We got two people, that is plural, okay? Entonces ahí, básicamente, cuando mencionamos Natalie and Carlos, ahí básicamente estamos ya denotando un plural, ¿ok? Que si queremos modificar y no queremos ya colocar like Natalie and Carlos, podemos decir they, ¿ok? In pronouns. And has to, remember,
we can use it he, she, and it, and singular proper noun, okay? Like Eric, like Nubia, but only one person, okay? Only one person. Okay, let's continue with this. I'm gonna go into some examples, okay? Just for you to have a brief feedback. Fátima, Fátima's there. Qué feliz se ve Fátima. She was like, Fátima, read the example for me, please. Okay, teacher. I have to finish my homework. Ah, okay. Fátima, is that an obligation or certainty? Come on, obligation? Obligation? Yeah, that's an obligation. Very good, Fátima. Yeah, I have to finish my homework, okay? So, si vemos ahí la estructura es subject. Okay, Carla, give me the structure for that sentence, please. Ya hemos estado hablando bastante sobre las estructuras gramaticales, okay? Ahora yo sé que Carla me va a saber dar esa estructura. Gramaticalmente hablando, Carla, ¿cómo está estructurada esa oración? Hi, teacher. Subject. Subject. Okay. Class. Into adverb. Okay. Subject plus. Subject plus. Verb. Have to, recordemos, have to es una estructura por sí, ok, entonces sería subject plus have to and complement. Complement? Are you sure, Carla? Teacher. All right. Let's put it out. Okay. Give me a second. I'm going to help you out, Carla. Okay. We got in here. Subject. Okay. Plus. Subject plus. Okay. In este caso, Carlos, ayúdele a Carla. Help out, Carla. Después del subject, ¿qué va? Okay. Ahí sería have to o has to. Ah, ok. The next. Plus. Ajá. Verbs, que sería el verbo. Ah, ok. Verb. Y complement. Ah, ok. Very good. Very good. Ajá. Ahí era la parte lo que le faltaba a Carla. Ok. It goes like this. You see? Subject, I. Have to or has to is like the structure. Have to. Verb, in that case, we got finish. Okay? My homework, that will be the complement. Okay? Entonces, básicamente, esta es la estructura. Okay? Esta es la estructura que tenemos para este tipo de oraciones. Okay? Subject plus have to or has to plus verb plus complement. Okay. Si ya lo desglosamos gramaticalmente. That would be the structure. Okay. Very good. Let's see. Let's continue. Nubia, read this example, please. Okay. You have to check your email. Okay. You have to check your email, all right? You see, that's like a very common example of the uses of this structure. Let's see, let's go on. Let's see, Joanny, read this example, please. She has to prepare the new material. Material. Material.
Ah, okay. She has to prepare the new material, okay? So in that case, similar, right? En este caso igual, no cambia, okay, any aspect, no cambia ningún aspecto, okay? So we got subject, then we got has to, then we got the verb, the new material, that all that is the complement, okay, into the sentence. And we got the last one, Natalie. She has to go to the meeting. Okay, she has to go to the meeting, right? She has to go to the meeting. Okay, all of these questions, I mean, all of these sentences are expressing obligation. Remember that, okay? Most of them, or all of them in here, are expressing obligation. None of them are expressing a certainty, but they are expressing obligation. Okay, good. Are we okay right up to now? Or do we have any question with this? ¿Estamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? Something that might not be clear for you? Any question? No? Okay. Ayer veía que agregaba la S al verbo. In what? In which ones? Después de have to. In that one? Mal, ajá. Pero en segundas personas. En el has ya no se agregaba. Cuando se hacía la conjugación del has to. Didn't we check that on need to? No era en need to. Quizás. Ya, yeah, porque need to es donde agregamos la S. She needs. Okay. She needs. En ese caso, sí. Ahí... Lente. También uso lente. Gracias. No, man. The thing is that probably we were sleeping yesterday. You know, I mean, cuando a veces nos andamos ahí medio cansados. Yeah, we tend to make those okay. Comments. Teachers, the drugs. Eric. No pierde oportunidad, Eric, ahí. No voy a decir nada, Eric. Okay. Y Eric, mínimo Eric le va a salir con una oración como esta, mire. He has to wear glasses. Right? No, me too, teacher. Me too. Me too. Ah, but you got glasses, man. You got glasses. No, actually, me too. I have to. I had to wear glasses, but I don't use them. I don't know why, man. Every time I put on my glasses, it makes me have a headache. And I don't know why. Supposedly, but the thing is that I got a problem in this eye, but supposedly this is a problem since I got birth. So I don't know how did that happen. Okay, but I cannot see that good with these eyes. My good one is this one, but this one probably from 100%, I just see 20%. Just say 20%. Okay. With the one I see 100%, it's with this one. So that's why sometimes I make mistakes. And that's horrible in a somehow. But we learn how to live with those things. Okay, let's continue. If we don't have any questions. Okay, now let's switch from positive statements to, let's say, from positive statements to questions, okay? So that's what we got in here, have to and questions. And let's start with the structure, okay? That's the first thing that we have to discuss in this case. The structure of how to create questions using have to.
And this is the structure, okay? Esta es la estructura, okay? What does it say? Listen up. Para preguntas abiertas or open questions or information questions, como ustedes le quieran llamar, necesitamos una WH word. Nubia, ¿cuáles son las WH words más comunes que tenemos? What? Where? There you go. Why? Who? Uh-huh. When? When. Perfect. Thank you, Nubia. Okay. Okay. Then we got plus auxiliary verb. What is the most common auxiliary verb that we practice? We use do. Okay. Do. When it is first person, second person, or plural. And remember, we use does when it's third person. Okay. When we talk about he, she, or it. Okay. And then we got subject. Okay. Subject, remember, in that case, we can have pronouns like I, you, he, she, he, we, you, they, or we can have proper nouns. Okay. Nombres propios. And then we have to or has to. Okay. But in this case, remember, acá recordemos. En una pregunta no vamos a utilizar has to. Okay. And let's see. Who can help me out with this? I need William. Are you there, William? Yes. Okay, William. ¿Por qué en una pregunta, William, no vamos a necesitar has to? Recordemos que has to generalmente lo necesitamos cuando hablamos de una tercera persona, ¿ok? Pero ¿por qué no lo vamos a necesitar en una pregunta, William? Any idea? Because it's a estructura. Uh-huh. Mm. Yeah, in a somehow it's an structure. Okay. It's a is no es un verbo. Ajá, sí, no es un verbo, es una estructura. Ajá, you're correct with that, William. Pero, William, tell me, ¿por qué a un verbo normal, cuando hacemos una pregunta en tercera persona, ¿por qué no le agregamos S, E, S o I, E, S? En una pregunta, utilizando... porque ya lo lleva el auxiliar. Ah, ok, very good. Entonces acá sucede lo mismo. Thank you, William. En este caso acá sucede lo mismo. Okay. ¿Por qué? Porque acá ya no vamos a utilizar do para una tercera persona. Vamos a utilizar does. Okay. Entonces, como utilizamos does, ya no es necesario que coloquemos has to en la pregunta. Ok, ¿dónde tiene que ir el has to? Tiene que ser en la respuesta. Ok, in there must be the structure. Ok, and then, ok, right after have to, we got the verb. En ese caso ahí tenemos el verbo. Ok, and after that we got the complement. Y pues al final tenemos un complemento. And we got the example question in here. Hilmar, read it, please. Where do you have to eat at lunch? Okay, where do you have to eat at lunch? In that case, we're asking about a location. Remember that, okay? Acá básicamente estamos hablando de una, o estamos preguntando sobre una locación o ubicación, as we're gonna say, okay? Romeo. Ya lo vi, Romeo. Okay. Read the example. I have to eat and in a restaurant at lunch. Okay, thank you, Romeo.
I have to eat in a restaurant at lunch. Okay, so in there we got the answer to that question. Okay, entonces ahí básicamente ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Okay, good. I don't know if we are getting into this. No sé si vamos comprendiendo cómo crear este tipo de preguntas. Oh, do we have any question with that? ¿O tenemos alguna pregunta? Any doubt? ¿Alguna duda hasta ahora? Other example. Another example? Ah? Yes. Okay, perfect. Let's write down another example. This one is in third person, okay? What time does she have to be at home? Okay. What time does she have to be at home? ¿A qué horas tiene que estar en casa? Natalie, read the example, please. He has to be at home at 7 p.m. Okay, very good. He has to be at home at 7 p.m. So you see, this example now it's using third person, okay? Acá pues ya tenemos un ejemplo utilizando terceras personas, okay? This is like, in a somehow, we don't use have, we use has, okay? Has to. All right. Carlos, are we okay with this? Or we need extra examples, Carlos? Okay. Are we okay? All right, perfect. Is anybody with a doubt or a question? Fatima, Natalie, are we okay? Carla? ¿Todo está claro? Because I need this to be clear, okay, in order to continue with another practice. Teacher. Yes. Y en esta, al hacer la pregunta, no se tiene que hacer así como una obligación, sino que es una pregunta abierta. How come? Like in this case, for example, we got, where do you have to eat at lunch? En ese caso, ¿cree usted, Nubia, que estamos denotando un cierto grado ahí de obligación? No. ¿No? No. Are you sure? No sé. ¿Qué piensan los demás? Tell me. ¿Creen ustedes que estamos denotando cierto grado de obligación? Let's put it this in Spanish. Okay, let's put this in Spanish. How it says, ¿dónde tienes que comer? Okay. En lunch, en el lunch, en el almuerzo. ¿Dónde tienes que comer? Formative. It's a question, is informative? In a somehow, it's informative, as you're saying, all right? But tiene cierto grado también de obligación en el sentido de que sí o sí usted es ese lugar en donde va a comer. Ok. That's the place. Ok. No es que sea una obligación like very tight. Ok. Pero es como una cierta regla, por así decirlo. Ok. Cuando hay una obligación y pues tiene que cumplirse cierto reglamento. Ok. To use it, to say like that, por así decirlo. Okay. Recordemos que con este tipo de estructuras también podemos formar yes, no questions. Okay. How come? How come? Listen up. Let's check this. Look at this question. Okay, do you have to wear uniform? Give me a second. At work?
Do you have to wear a uniform at work? What do you think is this type of question? Do you think it's in a somehow obligation? Salvador, how would you answer to this question? How would be your answer? Siempre ocupando esa estructura. Ajá, ajá. ¿Podría darme la respuesta a esta pregunta? Do you have to wear uniform at work? No, I have to wear uniform at work. Ah, okay. Let's see. The answer. Okay. No. Give me a second. What did I do? No. Okay. No. I don't. Okay. I don't. Have. Have. To wear. Uh-huh. Uniform at work. Ah, okay. Very good. No, I don't have to wear uniform at work. Okay, very good. So you see, we got the answer to this just no question. Okay, there you go. Very good. Carlos, I want you to provide with one question over here. I need a question example, please. Un ejemplo. Yes, quiero que ahorita me dicte una pregunta and I'm going to write it down in here, okay? I want you to dictate a question to me. Podemos usar las bien llamadas WH questions, okay? ¿Cuáles okay. son esas? You remember them? We got what? Okay, what time? Where? When? Who? And why? Okay? Those are like the most common one. Okay, ayer hice unas, teacher, conforme a lo que nos había usted comentado, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, bueno, yo hice esa, ¿verdad? Where do you need to go? General report. Ajá. But that's using need. Quiero que me haga una usando have to. Have to. Have to. Yes. Quiero ver. Ah, ok. Sería. Quiero ver. Podemos comenzarla con cualquiera de esas WH words que tenemos ahí. Bueno, sí podría ser igual, ¿verdad? What do you do? Like this? Give me a second. Sería, what do you? Ajá. Have to? Make? On the USA, por ejemplo. USA. Sí. Ah. Creo que está bien, ¿verdad? Like this. Okay. In. Porque in es la preposición que utilizamos para mencionar ciudades o países. Okay. In USA. In the USA. Okay. Very good. Okay, what do you have to make in the USA? Ah, okay, I write in there somehow. Okay, good. Carla, answer this question. I need. The question is with have to, Carla. Okay, I have need. I have to.
I have to knit. Como de necesitar. I have knit. Like this? Shopping shoes. Like this? Okay, all right, Caroline. All right, Fatima, is this example correct? No sé, teacher. You don't know? No. Okay. Let's see, Natalie, what do you think? Is it correct? Yes or no? Yes, yo creo que sí. Teacher, okay. Teacher, okay. I pudiera ser, I have to need to go the shopping. Go shopping? To go shopping. Teacher, no tendría que poner siempre I have to need make. El verbo que se está, y después complementar, ¿verdad? Visit y... okay, but let's ask the general answer that Carla wanted to say in that question. Carla. En realidad, no es me too. I have me, no, ¿verdad? Yeah, the thing is that tenemos dos verbos que de cierto modo como que se contradicen en esa respuesta. Okay, entonces... Quiero preguntarle a Carla cuál era la idea original que ella tenía de esa respuesta. Que yo necesitaba comprar zapatos. ¿Cómo? Que necesitaba comprar zapatos. I need to buy. Ah, pero en este caso. Teacher, es que se lee como que yo necesito, bueno, yo tengo necesito, ¿verdad? Yeah, that's correct. Entonces... Ajá, entonces como have to, Carla, expresa to, obligación, ajá, have to es like tener que, o sea, algo de obligación. Entonces sería I have to make. En este caso, listen up, en este caso, básicamente, como es cierto grado de necesidad, necessity, en este caso no estamos, listen up, en este caso la respuesta no está denotando a obligación. ¿Qué está denotando? Necessity. Una de las funciones que ayer veíamos. If you remember. ¿Cuáles son las tres que mencionábamos ayer? Obligation, necessity, and certainty. Certeza. Exactly. Entonces acá no hay necesidad, Carla, de escribir need. El verbo need. Why? Porque ya el have to está haciendo esa función. Entonces sí, acá, sí. Lo único que hacía, lo que se debe poner es I have to buy. Exactly. Shoes. I have to buy shoes. Ah, okay. Okay. Y ahí pues ya estamos hablando de una necesidad, okay? Okay. Necessity. Yes. Okay. Sin escribir, okay, el verbo necesitar in this case, okay? Okay. There you go. Very good. Okay, there you go. So in that case, we got the answer. All right. Okay. Okay, thank you, Carla. Thank you, teacher. Perfect. Nubia, give me a question. All right, I want you to give me a question in here, okay. But using third person. Third person? Yes. Okay. We got the WH words over there. When? When? Does she? When does she? Visit her mom? Like this? No. Why not, Nubia? Why not? Me comí el have to.
Me comí el have to. Yeah, in a somehow we don't have to. But let's stay there, okay, Nubia? Dejémoslo así. Salvador, help me out writing down the phrase have to in the question, please. Ayúdeme, Salvador, a colocar el have to en esa pregunta. Salvador, are you there? Estoy pensando. Ok. Yo creí que estaba así como que no le escucho. All right. But tell me, ¿dónde debo colocar el have to ahí para que ya esa pregunta esté correctamente, Salvador? Después de she. Después de she. Después de she. And yes. When does she? When she have to. Like this, Salvador. Así, Salvador. ¿Está correcta así, Salvador? Sí. Sí. Yes. Sí, teacher. Are you sure? When does she has to visit her mom? Okay. Are you sure, Salvador? I'm sure. Very, very sure. Okay. Let's see. Let's see. Eric. Eric. Vamos a ver el compañero de fórmula de Salvador. Eric, is perdido los dos. Don't say that. Don't say that, Salvador. I mean, Eric. Eric, is that correct? When does she has to visit her mom? Yes, teacher. 100% yes? Yes, hey, 100, yes. Super, super, super happy to yes? Ah, no. Okay. No, nice. Yes, yes, yes. De hecho, yo hice una parecida a esa. When does she has to go to the dentist? Interesting. Okay, let's see. Vámonos para el supervisor, Carlos Eduardo. Is that correct? Es que lleva does y has. Que lleva does y has, teacher. Y solo tendría que ser have to. Good observation. Ya lo está absorbiendo el das. Exactly. Eso es lo que mencionábamos anteriormente, ¿ok? En los ejemplos anteriores. Listen up. Cuando estamos en tercera persona y llevamos das, recordemos que el verbo original es do, ¿ok? Do is the original verb, ¿ok? ¿En qué función? Como verbo auxiliar, ¿ok? Like auxiliary verb in questions. Entonces, en este caso, the do se transforma en does en tercera persona. Entonces, cuando ya se transforma en does, ya no hay necesidad que la estructura cambie a tercera persona, ni tampoco el verbo principal, ¿ok? Que en este caso, ¿cuál es el verbo principal? Visit. Visit, exactly, visit. Entonces acá, en vez de has to, tiene que ser have to. When does she have to visit her mom? Okay, you see? There you go. The question is right over there. Okay, and I want, let's see, Mrs. Janet, I want you to give me the answer to this question, please. La respuesta de... Yes. Wow, okay. She has to visit... All right. She has to visit... Uh-huh. Her mom in the Saturday. Like that? Mm-hmm. On Saturday? Oh, this is her mom on Saturday. On. Ah. Okay. Let's see. On. Like this?
on Saturday. Interesting, interesting. Okay, let's see. For everybody. For every, this is for everybody. Para todos. ¿Está correcta esa respuesta? Sería el dar solamente on Saturday. Mm. On Saturday. ¿Cómo así, Joanny? Joanny? ¿Cómo así? She has to visit, sería, she has to visit her mom on Saturday. On Saturday. Let's see. Ajá. Ahí no tendría que ser. She does, lo normal contestando la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. She does visit. Okay. She does. El has. O el have, ¿verdad? ¿Cómo así, Carlos? A ver. Tell us. Vaya. Por ejemplo, ahí, este. Bueno, hasta donde entiendo la pregunta, dice. Como que va a visitar, ¿cuándo? O cuando ella va a visitar a la mamá, creo que, ¿verdad? Literalmente sería, listen up, literalmente sería, ¿cuándo tienes que visitar a tu mamá, a su mamá? ¿Cuándo tiene que visitar a su mamá, ella? Ok. Sería, she has, ajá. She has visit her mom on Saturday. On Saturday. Ah, okay. That's one of the answers, okay? Esa es una de las respuestas. Pero ¿cuál es la respuesta más común? Eso lo vimos cuando vimos los usos del presente simple for everybody. Ajá, utilizando el. Utilizando when. Especialmente utilizando when. Habían dos formas de responder, ¿recuerdan? Two ways to answer to that question. One of them is the one that Janet gave it to us. And it was right. It's right, okay? It's good. But what is the other one? Pero ¿cuál es la otra forma de poder contestarlo? She visits her mom Saturday. No, porque ahí, Joanny, ya perderíamos el has to. Y siempre tenemos que llevar el has to. Okay, I will put it this way. Oh, she has to visit on Saturday. No. En realidad, ya no tiene que llevar on Saturday. Oh. Esa es la mayor clave que les puedo dar, la mayor pista. Uh-huh. Okay, listen. The whole thing, it goes like this. Si recuerdan, yo les mencionaba que cuando usamos when en presente simple, listen up, generalmente es para referirnos o a un tiempo en específico que hacemos una actividad, okay, o podemos hacerla de esta manera. Look, she has to visit her mom, listen up, pero hasta acá, de acá en adelante, utilizamos when en presente simple, en tipo pregunta, cuando estamos hablando de una situación, remember, when we talk about a situation, how come, ¿cómo así? She has to visit her mom when she has time. Ella tiene que visitar a su mamá cuando tiene tiempo. You see? When, like, for example, another reason. When she is sick. When she has problems. You see? We got a variety of reasons. Okay. Tenemos una gran variedad ahí de razones, pero una de ellas, utilizando el presente simple, es que cuando usamos when, generalmente hablamos ahí o ponemos nuestra respuesta a modo de situación.
cuando algo sucede. Okay. Example of it. Si yo le digo a, let's see, a Nubia. Nubia, when do you have to visit the doctor? ¿Cuándo tiene que visitar el doctor, Nubia? Ah, Nubia me va a decir, tengo que visitar el doctor cuando estoy enferma. No me va a decir, Nubia, ah, tomorrow, tonight, yesterday. No, en ese caso, le estoy preguntando sobre en qué momento, en qué situación, ¿ok? En presente simple. Eso sucede en presente simple. En pasado o en futuro, eso no sucede, ¿ok? Generalmente ahí ya no es, ya no son situaciones, sino ya son cosas, ¿ok? O preguntas con tiempo, ¿ok? Relacionadas al tiempo. ¿Cómo así? A modo de ejemplo, ¿ok? Les voy a colocar una en pasado. Listen up. When, listen up. Pay attention to this. When did she have to visit her mom? When did she have, all right, to visit her mom? Listen up. The answer. She had to visit her mom. You see? Ahora sí. Ya estamos usando una time expression, okay? Pero para referirnos, en este caso, a un tiempo, okay? En el pasado. Acá sí ya no podemos utilizar when para una situación, sino más bien para un tiempo, ok, determinado. Para eso se utiliza when, ok. Al igual que a futuro, ya es para un día determinado. Solo en el presente simple se utiliza when para una situación, para hablar de una situación, ok. Just keep that in mind. Siempre recordemos eso, ok. Always keep that in mind. So, she had to visit her mom yesterday, ok. Tuvo que visitar a su mamá ayer. Si queremos hablar sobre una situación, ya no usamos when, utilizamos why. Why did she have to visit her mom? Ah, she had to visit her mom because she was sick. Ah, porque estaba enferma. You see? Entonces, en este caso, para expresiones así, utilizamos why. Good. Are we getting into it? ¿Vamos comprendiendo hasta acá? ¿Todo claro? Yes or no? ¿Claro como el agua o claro como la horchata? ¿O claro como... todos reprobados, teacher. Como el chuco rosado. Como el chuco rosado. You see, I mean, that's what I'm telling. Yo creo que Ana María probó el chuco rosado y por eso no está en clase. No, she's sick. She's sick. She told me that she's sick. Ajá. Ajá, Carlos. ¿Significa entonces de que no necesariamente nos vamos a casar con la respuesta? O sea, la respuesta no necesariamente tiene que ir utilizando lo que tiene el contexto de la pregunta. Porque, por ejemplo, en ese que usted planteaba, she had to visit her mom when she has time. Uh-huh. Podría ser, ¿verdad? She had visit her mom and happy birthday, podría ser, ¿verdad? On birthday, ajá, on her birthday. También. Exactly, on her birthday. Ya no se casa uno con específicamente la estructura de la pregunta. That's right, yeah. Okay. Okay. Exactamente, depende del contexto que le queramos poner. Okay, another one. All right, if we got, she had to visit, okay, give me a second. She had to visit her mom, listen up. En ese caso, inclusive podemos colocar las time expressions cuando usamos when en presente simple. ¿Cómo así? Si decimos, when does she have to visit her mom? She has to visit her mom 2 times a week. You see? Inclusive podemos usar las time expressions. Okay? Okay. That's correct. A lo que quiero llegar con ello es que no quiero que se limiten a un solo tipo de respuesta, ok, pueden ser varias. Eso sí, que solo utilizando el presente simple, ok, ya en futuro ya es otra cosa, ya en pasado es otra cosa, ok.
Keep that in mind. Very good. Perfect. So let's move on. Entonces, avancemos. Give me a second. I'm going to erase all this. Okay. Need to. Now let's jump on from have to need to. Pero antes de avanzar, I'm going to stop in here for a while. Voy a dejar de compartir un momento porque voy a pasar asistencia, okay? The second assistance. Give me a second. Give me a second. Okay, let's see. Amilcar, Gustavo. Not here. Okay. Ana Claribel. Present. Okay, thank you, Ana. Ana Maria. Not here. Very good. Carlos Eduardo. Present, teacher. Okay, good. Eric Guillermo. Present, teacher. Excellent. Stephanie Janet. Present. Very good. Fatima Alejandra. Present. Okay, good. Jonathan Alexander. Okay, Jonathan Alexander. Hey, Jonathan, you didn't connect. Carla Benazir. Present, teacher. Ah, okay. Thank you. Natalie Vanessa. Present. Ah, okay. Good. Nubia Zulema. Hey, where is Nubia? Hey, se nos fue Nubia. Okay. Probably she had problems with the internet. Okay, let's see. Romeo Alexis. Present. Okay. Hey, Romeo. Cambie. Please, cambie el nombre. Solo tiene Rome. Okay? Ah, okay. Yeah, let's change it, man. All right, put your complete name. Okay. Remember, pongamos nuestro... okay, el nombre, okay? Tal y como es. The one that we have in our DUI. Because, I mean, you know... from Insafor, they check all these videos and we have to do those things, okay? Es parte de un requerimiento, you know? Okay, let's see. Rosa del Carmen. Hey, Rosa, didn't connect today. Okay. Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay, there you go. Salvador Alfonso. Present, teacher. Very good. Stephanie Adeline, no here. Stephanie Lisette. Hey, neither Stephanie. Ya regresó Nubia, teacher. Ah, yeah. Nubia, how are you, Nubia? Ay, teacher, aquí qué pena, ese perro me volvió a desconectar hoy. Y lo que me cuesta que cargue la es que se mete debajo de la cama y cuando salió se pasó llevando el conector. Agarra la chancletazo, Nubia. Sí, qué cólera. Ok, Nubia. Yes. Ya le voy a poner asistencia acá. Mire, tenía ahí una asistencia, you see. No, teacher. William Alberto. Ahora, mire, ahora entiende por qué es que soy bien paciente. Yes. Me están metiendo la paciencia. Yes. Real station. Yes. All right. Let's see. William Alberto. William, are you there? Present. Ah, okay. Thank you, William. And the last one, Johanny Noemi. Present. Ah, okay. Very good. Let's continue with the presentation. Teacher, no me mencionó. Are you serious, Hilmar? Ah, fue por Nubia. Yeah. Ya que sí.
sí, sí, que no, pero es el perro, ¿no? Exactly. All right. No, no fui yo, no fui yo. Hilmar, okay, Hilmar, Cruz. Hey, Hilmar, Cruz is your second name? Second name, sí. Ah, yes. Ah, okay. Yeah. Hey, that's interesting. You got Mendez, Mendez. Yes. Ah, Mendez for your father and Mendez for your mother. Yes. Ah, interesting. Mendez, father. Hey, that's interesting. Just imagine having the same name twice. I mean, the same last name two times. That's really interesting. Yeah, it's like in here. I have a neighbor in here. Tengo un vecino que en este caso ellos no tienen los mismos apellidos, like you, Helmar. Pero ellos es like, how can I say this? Se casaron. Y el señor se llama Antonio y ella se llama Antonia. And they got married. And I was like, ah. Menos mal no se llamaba Ana. Ajá, ¿really? Menos mal el señor no se llamaba Ana. Mal. Qué malo. Mire, Erika. A Erika casi le dio un ataque. Oh my God. Yeah. Que lo mira todo callado este Hilmar, ma. Yeah. Okay, let's continue. Let's see. Okay, we got need to in questions. Remember that need to is when we express, okay, urgency of ness or necessity about something, okay? And we got the structure. WH word plus auxiliary verb, okay? Plus subject, plus need to, in this case, plus verb, and then complement. Entonces, básicamente, esta es la estructura que tenemos para formar preguntas utilizando la estructura need to, okay? This is the one. And let's see some examples. Okay, Salvador, help me a reading, please. Could you need to buy food with? Food with. Who? Salvador? Hola, hola. Okay, he says, who do you need? Who do you need? To buy food with. To buy food with. Okay, very good. Thank you, Salvador. Okay, let's see who's connected in here. Romeo, help me reading the answer, please. I need to buy food with my wife. With my wife. Repeat. With my wife. Okay, very good. With my wife. Thank you, Romeo. So, who do you need to buy food with? ¿Con quién necesitas comprar comida? Ah, I need to buy food with my wife. Necesito comprar comida con mi esposa. All right, you see? That's the way of answer, okay? Remember, in here we are expressing a sort of necessity, okay? Another question. Roxana, help me out, please. Where does she need to go to the doctor? Okay, the first one is, Roxana, why? Okay, repeat. Why does she need to go to the doctor? Excellent. Thank you, Roxana. Okay, yeah, why? Okay, why does she need to go to the doctor? Ah, okay. Let's see. Anna, read the answer, please. She needs to go to the doctor because she is sick. Okay, sick. Yeah, sick. There you go. Thank you, Anna.
Yeah, she needs to go to the doctor because she is sick. All right. Ella tiene, necesita, okay, necesita ir al doctor porque está enferma. You see, she needs to go to the doctor because, all right, she is sick. Okay. Entonces, si ven, el need to acá es básicamente como el have to, ¿ok? Ellos por sí solos no tienen mayor relevancia dentro de una oración o pregunta. Ellos necesitan, esas estructuras necesitan llevar otro verbo adicional que funcione como verbo principal que indique acción. Y en este caso, ¿cuál es el verbo principal que indica acción en esa pregunta? Y en esa oración, Joanny. What is the go. Main verb? Yes. The main verb in there is go. Very good. That's the main verb into the question and also the sentence. Okay. There you go. Perfect. Any question with this? Any question that you might have? Teacher. Yes. Veo que en la respuesta está dos veces she. Which she needs to go to the doctor because she is se puede good puede. Question. All right, ahorita le explico por qué va dos veces, Carlos. Listen up. Literalmente, cuando decimos she needs to go to the doctor, ahí ya tenemos una oración completa. ¿Cuándo es una oración completa? A complete sentence. Cuando llevamos en una oración subject, verb, and complement. Tres cosas. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Ahora bien, tenemos la palabra because. Because funciona como un puente donde conecta una oración con otra. ¿Ok? Okay. Y en este caso, como la pregunta es why, nosotros tenemos que dar una razón del porqué de esa acción, ¿ok? Entonces, después del because, no podemos colocar simplemente because is sick. Porque generalmente eso, gramaticalmente hablando, no es correcto, ¿ok? ¿Cuál es, qué es lo correcto? Lo correcto es volver a mencionar she, volver a poner un sujeto, volver a poner un verbo y volver a poner un complemento. Entonces ahí básicamente hay dos oraciones ahí, ¿ok? Antes del because es una oración, después del because es otra oración. That's why. Ok, y ahí después del because no debería ir una coma. No. No, tiene que ser así. Yes, it has to be like that. ¿Por qué? Porque en este caso because, como le digo, actúa como un puente. Ah. Como un puente. Es como en español. Okay, ella necesita ir al doctor porque está enferma. Okay, porque está. Cuando dice porque está, usted ya hace referencia a ella. Okay, en inglés es necesario colocar el she para tenerlo, para que la oración pueda tener lógica. Okay, okay. Ya. Yeah. En el inglés informal, sí, claramente yo puedo decir, ah, she needs to go to the doctor because he's sick, ¿verdad? No puedo mencionar inclusive el she, ¿ok? Pero ya en algo formal, yeah, I have to write down she. Ok, thanks, yeah, teacher. Yeah. Ok, very good. Let's continue. I don't know if you have any other question, people. No sé si tienen alguna duda adicional, alguna pregunta, something. Eric, Helmar, Salvador, la siempre alegre Fátima. She's like, ah. Any other question? No? Okay, let's continue. And now we're gonna do a short practice. Let me see. How much time do we have? 31 minutes. So we got 29. Okay, listen. Now, before we move on, okay, antes de movernos a la práctica de los ejercicios que tenemos en el manual,
because I need to work on the manual. Por lo menos 10 minutos vamos a dedicarlos ahí. Ok, right now, let's go into a practice. Ahora nos vamos a ir a una pequeña práctica. How come? Listen up. Let me see. ¿Cuántos sabemos? William, Carla, Romeo. Ok, good. Todos están acá. Listen up. What are we going to do? We're going to work on breakout rooms. Vamos a irnos a trabajar en pequeñas secciones. And the idea to go there is mostly for practice questions and answers. Ok. La idea acá es poder practicar preguntas y respuestas. Ya sea con need to y have to. Ok. Recordemos las WH words que estuvimos viendo anteriormente. Quiero que esas WH words las pongamos en contexto. How come? Que utilicemos what time, when, where, who, why, okay? Into short questions, okay? Short questions. Basados en experiencias o cosas rutinarias, quiero que me elaboren, listen up, quiero que me elaboren dos preguntas con have to, una en primera y una en tercera, ok, have to, y dos preguntas con need to, una en primera y una en tercera persona, ok, let's write them, ok, the way how I want that, permítanme, les voy a explicar cómo realmente quiero eso, give me a second. Ok, ¿pueden ver la pantalla blanca? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla blanca? Yes. 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 Perfect. Ok. Cuando me refiero a una tercera persona es, utilizando have to, podemos hacer preguntas directas con la persona que vamos a trabajar sobre otra persona. How come? Supongamos que Eric trabaje con Hilmar y Eric le pregunte, where does your mother have to, listen up, have to go after lunch? You see? Y acá ya tenemos una pregunta directa, ok? Using third person. Y acá utilizando tercera persona, ok? Esto en el caso de las terceras personas. Entonces, Hilmar puede venir y dice, my mother, o también puede utilizar she, ok. No necesariamente tiene que utilizar my mother todo el tiempo. She has, ok, to go to the dentist after lunch. You see? Y acá pues ya podemos tener una respuesta, ok. La idea es que no vayamos con la idea, ok, valga la redundancia, que no vayamos con esa idea de simplemente preguntar she, he, ok, incluyamos nuevas estructuras como your father, your mother, your friend, your coworker, ok, something like that, ok, para ya ir poco a poco saliendo de lo rutinario de decir she, decir he, todo el tiempo, ok, sino incluir nuevas estructuras. En cuanto al subject. Ok. No sé si me comprendieron. Do we understand this? Yes or no? Yes. Perfect. Good. Entonces ahorita nos vamos a ir a la práctica. Let's put into practice this. Excellent. Give me a second. We are 14. Hey, qué poquitos. What happened to the rest? Okay. Let's see. Siete. Okay. Démosle aceptar, por favor. And let's go to practice those questions. Recordemos que por persona, ok, por participante.
Okay, let's enter. Let's enter. Roxana, William. William, are you there? William. Usando el have to, una en primera y una en tercera persona, y luego dos preguntas ocupando need to, una en primera y una en tercera. Cuiden a los niños. Okay. Está bien. Very good. No olvidemos incluir have to and need to en las preguntas, ¿ok? ¿Verdad que son una y una? O sea, una en tercera y una en primera, ¿verdad? Yes, yes. Cada uno okay. Va a ser cuatro. En este caso, cuatro usted y cuatro Roxana, ¿ok? Teacher, y ahí donde usted dijo que le íbamos a cambiar otras, ya no, como vamos a incluir otras figuras, ¿verdad? Exactly. Ahí lo que podemos hacer es colocar, like, como les mencionaba, your mother, your husband, your friend, en vez de he o she. Eso es. Ajá, en el caso de, de las terceras personas. That's correct, en el caso de las terceras personas. Ok. Very good. How did we go here? ¿Cómo vamos? Una pregunta lleva apenas, teacher. Nah, okay. Ni siquiera una, no he terminado. Dos. Dijo dos de hachu y dos de nichu, ¿verdad? That's correct. Okay. I'm just going in. Okay. Volveré a entrar más tarde para ver cómo vamos con la práctica, ¿okay? Okay. Very good. ¿Qué pasó, teacher? No sé por qué, vi que nomás vio que iba entrando y levanté el teléfono y se puso. No, es like, ah. No, lo que pasa es que lo estaba haciendo y tenía el teléfono en la cama. Ok, ok. Lo estoy haciendo. Yes. Lo estoy haciendo trampa. Llevo dos de have to, pero no sé si están bien. Okay, léala. Read them. Yeah, read them. The first is, why do you have to buy the milk to your daughter? Así la hija. Why do you have to buy the milk to your daughter? Very good. Mm-hmm. Okay. Because I don't have any more milk for her. Ah, okay. Solo que la respuesta la iba a dar Joanny. Ah.
Ok, vale. Entonces, la segunda. Yeah. When he have to visit the doctor? Repeat. When he have to visit the doctor? ¿Qué le falta ahí, Stephanie? Ya voy. When? Es he has. ¿Qué generalmente colocamos después de la WH word en una pregunta? When do. No es do. Es tercera persona, ¿cierto? Sí. Ah, en vez de do, ¿cuál es? Ah, es el go, ¿verdad? No. Janet, what's wrong with you? Listen. Oh, when does, eso es lo que le falta. When does. Yes. Auxiliary. Pero antes, when does he have? Exactly. Oh, yeah. When does he have to visit the doctor? Así. Yes. That's correct. Very good. No olvidemos. Siempre, ahora. Ajá, siempre recordemos que en las preguntas siempre tenemos que llevar el, ya sea do para primera persona o das para terceras personas. Ok. Uh-huh, uh-huh. Very good. Ok, thank you. Ya también con la. El need to me dijo también, ¿vale? Exactly. Una en primera persona y otra en tercera. Uh-huh. Okay. Yes. Very good. Okay. ¿Estamos bien hasta acá? Any question? Hasta ahorita sí, teacher. Vamos a ver. Bueno, no sé ahí, Joanny. ¿Joanny? No, yo solo tengo ahorita con have. No sé si estarán bien. Okay, read them, please. Do you have to visit your friends? Okay, es una just no question. And when does he have to visit your cubs? When does he? To visit your cousin. Ah, no. En este caso, en vez de your cousin, póngale his cousin. His. Sí, por como estamos hablando de alguien con relación a él. Y si fuera para ella, si fuera she, y ahí sería her. ¿Ok? Mm. Her cousin. Okay. Very good. Perfecto, entonces. Un par de minutos más. Then we're going to practice. And then let's go back, ¿ok? Ok. Very good. Hello, how are we going in here? Carla, William, ¿cómo vamos acá? We finish the questions? A mí me falta la tercera persona de me too. Ah, okay, very good. Mm-hmm. Nice. Remember, cuando ya las tenga hechas, se las va a preguntar a William, okay? Sí. Has to practice, okay? Sí, teacher. All right, perfect. There we go. I'm going to check another group then. Okay. Hello, how are we going here? ¿Cómo vamos acá? Hello, teacher. Hola. Teníamos una duda ahí con Romeo.
Ajá, what kind of doubt? Pregunta, ¿verdad? Tenemos que hacer dos preguntas, una en plural, ¿verdad? Que sería, I... Are you with Dave, ¿verdad? Puede ser con esa, pero con el have to. Exacto. ¿Sí? Y tendríamos que hacer otra pregunta en tercera persona con she, he, it, utilizando el does, pero con el complemento también de have to, ¿verdad? That's correct. Yes. The second the question sería the first, siempre utilizando el, la primera persona, I, we, are you with Dave, pero utilizando el need to. Yes. ¿Sí? Yes, that's y right. Y the second question, utilizando la tercera persona, she, he, it, y siempre utilizando el need, ¿verdad? Es correcto. Need to. That's right. Okay, okay. That's bien, Romeo. Okay, okay. Okay. Vaya, teacher, este, no sé si esta pregunta el, corríjanos ahorita antes de que nos vaya, se me vaya a ir, ¿verdad? Okay, por ejemplo, una de las preguntas es, where to work in the next week? Okay, repeat. Porque el where to... Ajá. Ajá. Where do you have to go? Perdón. Where do you have to work in the next week? No es necesariamente colocar in the next week. Simplemente next week y ahí tenemos la, la time expression, ¿ok? Eliminemos el in the next. Solamente next week. Y la otra es why does she have to travel in the Panama country? También le quito el... Ok, ok. Acá, con el verbo travel... Sorry. En este caso, tiene in the Panama City, right? Sí. Vaya, eliminémosle el in the, y solamente dejemos to, T-O, to Panama City, porque es cuando we go, ¿ok? To. To Panama country, le hemos dejado. No, ok, ok, we can put it like that. Ajá. Esta es, está más o menos la estructura, ¿verdad? Ajá, yeah. That's right. Ah, pues vamos a seguir con la tenida ahorita con, acá con Romeo. Ok, very good. You got 5 minutes to finish, ok? Only five okay, minutes. Okay. Very nice. Vaya, Romeo, entonces, Soso, ahí vamos. Lleva el have, ni el have to, ni el need to. Hello, porque como eso tiene que llevarlo. ¿Cómo vamos acá? Ay, teacher, una hemos hecho. What? Are you serious? Only one? Y yo que, yes. No, yo que estoy pensando nada más ya volver a la sala principal porque pensé que estaban en la práctica. Okay, 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 okay. Es que vaya. Vamos a compartir acá. Vamos a compartir acá una pantalla en blanco. Okay, let's put this into context. Bien, ¿cuál es la duda que pueden tener en cuanto al uso de esas estructuras? Salvador, en su caso. Tiene que ser el inglés y el otro have, ¿verdad? Ajá. Vaya. Primero que nada, tenemos que tener presente cuáles son las WH words que vamos a utilizar. Vaya. Tenemos una gran variedad de WH words. Tenemos what, what time, when, why, which. You see? Podemos utilizar cada una de ellas, ¿ok? En contextos diferentes. Ok, ahora bien, una pregunta con have to. Ok, si yo le pregunto a Ana, utilizando what time significa a qué horas. A qué horas. Example, Ana, what time do you have to go to work? You see?
¿A qué hora se tiene que ir a trabajar? You see, y aquí ya tenemos una pregunta sencilla. What time do you have to go to work? ¿A qué hora se tiene que ir a trabajar? Recordemos que en esta estructura, ok, en esta estructura, what's the main thing that we got to remember? Look, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que acá, con what time, lo primero, do. Do. Lo primero es do. Recordemos que do es el auxiliar, el verbo auxiliar para las primeras personas. Cuando usamos you, I, we, and they. Luego tengo que tener entendido, ok, o tenemos que saber, give me a second, que después del have to, después del do, tenemos que llevar el you, ok, después del you, tenemos que colocar have to, ok, have to, tenemos que colocar have to. Ok, después de have to, ¿qué tiene que ir? Ah, tiene que ir el verbo. En este caso, como yo le estoy preguntando, de ir a trabajar, necesitamos el verbo go. Y luego un complemento, que en este caso sería work. Ok, ahora bien, otra pregunta bastante sencilla. Ejemplo, utilizando why, ¿por qué? Why do you have to? ¿Sí ve? Estas son las únicas formas de cómo podemos, mire. Where do you have to? Who do you have to? ¿Qué es lo único que cambia ahí en esa estructura, Salvador? What do you have to? ¿Sí ve? Es lo único que va a cambiar. ¿Qué es lo otro que va a cambiar? El verbo. El verbo. What do you have to do? Ok, what do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? Who do you have to travel with? ¿Con quién tienes que viajar? Where do you have to go? ¿Dónde tienes que ir? Why do you have to send emails? You see? ¿Sí ve? ¿Qué es lo único que cambia acá? Cambia. El verbo. El verbo. Sí, el verbo. Y luego el complemento. Verbo y complemento. ¿Y qué acá? Eso. Lo demás, el do, el you y el have to permanecen en primera persona. You see? Ok. Ok. Very good. Yo había hecho una, teacher. Ah. Bueno, la que hemos hecho. When your mother had to go to the supermarket. Ok. Tienen, when your mother had to go to the supermarket. Okay. No sé si está bien así. Ajá. De acuerdo al montón de preguntas que tenemos arriba, las que acabamos de hacer con las WH Word, ¿qué es lo que le falta a esta pregunta? Salvador, en Ana. Soy yo. Ah, en este caso, como es de una tercera persona, no estamos hablando de directamente. Entonces acá, en vez de do, le vamos a poner das. Es lo único que le falta. When does. When does your mother have to go to the supermarket? ¿Cuándo tiene su mamá que ir al supermercado? You see? Ahí ya tenemos. Y la respuesta, she has to go to the supermarket the Sunday because she's her day off. Like that. Okay.
Ok, very good. Solo que ahí es on Sunday, Ana. Recordemos, on es usado para los días de la semana. Ok. On Sunday. Yes. Good. Muy bien. Salvador, ¿hasta ahora tenemos alguna pregunta? No, ahorita estoy anotando. Very good. Yeah. O sea que teacher siempre también tendría que llevar el do o el das. Das, correct, siempre. Ah, okay. Okay, I don't know if you copy that. Yo ya lo copié. Ah, ok. Very good. Yeah. Perfect. Pues. All right. Teacher, so teacher, sería, por ejemplo, uno, who does you have? Who well, does? Who does you cuando have? Cuando ya llevamos does, es porque ya es tercera persona, Salvador. Entonces ahí ya sería, who does he o she? Ya no sería you, ya sería he o podríamos poner she. Has. Who does she? Ah, perfecto. Lo borré. Who does she have to take? Who does she have to take to the airport? Very good. Así. Muy bien. Y ahí ya tendría una. Okay. Podría ser otra. ¿Por qué se dice he? No, sería why. Why do you have to go to the work on Saturday? Yes. Why do you have to go to work on Saturday? Very good. Very good. Okay. Okay, there you go. We got another one. Let me see. 6 and we got 7. Okay. Because of matter of time, por motivos de tiempo, creo que nos vamos a ir para la sala principal. Voy a dar algunas indicaciones, ¿ok? Because I think we are not going to finish at least today. Pero vamos a ver si completamos eso y para mañana. I'm going to give some indications, ¿ok? Let's go back. Okay, see you there.
Hello, everybody. Hey, William, what happened? Yo estaba así como que falta alguien, pero ¿quién? ¿Qué pasó? Creo que su problema fue que algo pasó con Zoom, salió y cuando ya volvió, se vino para acá, para la sala principal. Entonces de acá no daba acceso para donde estaba practicando, William. Yo me quedé un buen rato sola, teacher, y cuando volvió a conectarse, ya no me escucha él. Y yo le pregunto, pero no, yo creo que no logra escucharme. Ah, ok. Pero sí lo escucho. Yo igual, teacher, me quedé fuera con Romeo. Estábamos trabajando con Romero y de ahí ya. Perdón. Ah, ok. Ya. Yeah. No sé, creo que probablemente haya sido la plataforma la que haya estado fallando. In that case, yeah, because there were like some issues. No sé, como que habían ciertos detallitos ahí. And we were not listening to us. William, did you listen to us? Yeah. Ah, okay. No escuchaba nada. Ah, ya, yeah. Así me está comentando a Carla que no escuchaba. Sí, probablemente haya sido... A veces suceden pequeños lacking así en la plataforma, o a veces inclusive nos saca. Yeah, from there. Creo que lo que le pasó a usted, William, es que lo sacó y lo mandó para acá, para la sala principal, y de acá no se podía mover para donde estaba Carla. Eso fue lo que pasó. Todo me salió. Ajá, sí, básicamente lo sacó y luego cuando se metió, se vino acá. Por eso es que estaba solo. In here. All right. No, but listen. I understand that nobody, or I think almost nobody, finished the questions. Casi nadie, okay, finalizaron las preguntas. And in a general, like as a general feedback, listen. Creo que what is happening here is something like a little bit complex. Digamos que acá no la terminamos debido a varios factores. Uno de ellos es que tendemos a confundirnos con los usos del have to. Otro, okay, otro aspecto con el cual tendemos a confundirnos es, dime a second, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Ah, okay. Otro aspecto con el que tendemos a confundirnos es con el auxiliar. A veces no lo colocamos en la pregunta, okay? And that's one of the things that we have been fighting against in this practice, okay? Bien, recordemos que en este tipo de estructuras lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente la estructura con la que estamos trabajando, okay? La estructura de una pregunta cuando utilizamos have to en primera persona, recordemos que lo primero que tiene que ir es la WH word, ¿ok? Eso es lo primero que tiene que ir, una WH word. Ya sea what time, what kind of, where, when, who, why, which, ¿ok? Any of those ones. Después de ello, ¿ok? After that, ¿qué va? Ah, tenemos que colocar un auxiliary verb. En este caso, o bien es do, o bien es does, en tercera persona. ¿Ok? After that, después de ello. ¿Qué va después de ello? Ah, by the subject. ¿Ok? Un subject. After the subject, ¿qué va después del sujeto? Ah, va la estructura. Have to. ¿Ok? Después del have to, ¿qué va? Main verb. No, va el verbo principal. Necesitamos un verbo principal. Después de ello, complement. Después del complemento, question mark. Ok, dime a second. What is the question? Zero. There you go. Esta es la estructura para formar una pregunta. Look at that. Ahora bien, pongámosla en contexto. Look, WH word. Así, WH word.
where, ok. Si es primera persona, do, como lo muestra ahí, ok, where do, vamos a hacerlo grande, 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 así como hasta acá. Where do, ahora necesito un subject. El subject, un pronombre, you. You. Luego el have to, simplemente lo bajo. Ahora necesito un verbo, ok. En este caso, puede ser, deme un verbo. Forgive me. Which one? Work. Work. Ok, work. Ok, work. Y ahora un pequeño complemento, ¿para qué? Para hacer mi pregunta más específica. Where do you have to work? Next week. Pongámosle every day. Where do you have to work every day? Ah, you see? ¿Y luego qué necesito? Simplemente colocar el símbolo de pregunta. Question mark. Where do you have to work every day? You see? I got the question. Now the answer. I have to work in... Y acá, o bien podemos ser bien específicos colocando el nombre de la empresa donde trabajamos o el lugar donde trabajamos, o el lugar donde está la empresa, ¿ok? I had to work in... You see? I have to work in Santa Tecla every day. Ok, si yo no quiero colocar el lugar donde trabajo, quiero colocar the proper name. I had to work in Santa Tecla every day. Or I had to work in La Curazao every day. Ok, to put it as an example. Para ponerla ahí como a modo de ejemplo. Ok, the name of the enterprise. Ok. And we got that example. Ahora bien, eso en cuanto a primera persona. Ok. Ahora, easy question using third person. Lo mismo. Misma estructura. Listen up. It doesn't change. ¿Qué necesitamos? WH word. Ok. Plus. Das. Subject. Plus. Have to. Si ven, no cambia. Plus main verb. Main verb. Plus, ok. Ok, plus question mark, ok. Put it into context. Easy, look. Why, ¿por qué? Why does, simplemente lo bajamos. Y acá en el subject, era que les mencionaba, para salir de la rutina y no poner he o she, podemos mencionar a alguien, ok, con relación a nosotros o con relación a esa persona a quien le estamos preguntando, ok. Example, why does your husband, en este caso, si era a una mujer, para esta pregunta para una mujer, why does your husband, ¿por qué tu esposo have to wear, ok, have to, ok, el main verb, wear a bat? Pongámosle a, no, don't put a bat. Pongámosle otra cosa. A suit. Why does your husband have to wear a suit? Ah, ¿por qué tu esposo tiene que usar un suit? Traje. ¿Ok? ¿Por qué tu esposo tiene que utilizar un traje? ¿Ok? Si ven acá, ya es una pregunta en tercera persona. Estamos haciendo la pregunta a la persona que tenemos ahí, pero sobre alguien más, ¿ok? Por eso es que es una third person question, ¿ok? Ah, entonces la persona nos va a decir. He has
to wear a suit because he is a businessman. Ah, él tiene que usar un traje porque es un hombre de negocios. Okay, you see? Because he is a businessman. You see? Y ahí tenemos la respuesta. You see? Y acá llevamos has to. Okay, y acá el verbo. There you go. Es lo mismo, misma estructura cuando usamos el need to. Solo que el need to, ok, cambiamos el have to y colocamos need to. That's it. Ok. Good. How do we feel now? Después de esta breve explicación así, gramaticalmente hablando, ¿tenemos alguna duda? Any question? Salvador, Romeo, Roxana, Carla, Fátima, Eric. Any question? Everything is clear? ¿Verdad? No le había comprendido bien. Ah, okay. Very good. Listen up. Yo no le había comprendido. Okay. Y este, sí, quizás este es uno de los temas que más me está costando. Ajá. Por la estructura, teacher. Entonces, el ejemplo, pues este ejemplo que se me está dando ahorita, le entiendo un poquito. Pero y al momento de estructurarla me pierdo. Okay. All right. Yeah. Creo que a veces en lo que fallamos es por el verbo. A veces el verbo principal nos hace dudar qué verbo utilizar, ¿okay? Y qué verbo puede ir acompañado, qué vocabulario puede ir acompañado de ese verbo, ¿okay? Simplemente en esos casos hagamos un brainstorming como una lluvia de ideas, ¿okay? Por ejemplo, si tengo el verbo drive, ¿qué vocabulario puedo utilizar con el verbo drive? Ah, a car, a jeep, a truck, an 18 wheels, like una rastra. Okay, you see? Entonces, vocabulario relacionado a ello. Por ejemplo, why do you have to drive a truck? Ah, ¿sí ven? Ya tengo el verbo y tengo vocabulario. ¿Qué es lo único que necesito? Lo demás de la estructura. Cosa que en realidad no cambia. ¿Ok? There you go. Entonces, eso es lo que necesitamos. Listen up. Entonces, what do I want for tomorrow? Lo que quiero es que para mañana, ¿ok? Para mañana, la videoconferencia que vamos a tener mañana, ya me traigan esas preguntas que ahora no terminamos, ¿ok? Let's finish those questions y mañana acá, antes de comenzar, ¿ok? Al principio de la clase, las vamos a trabajar, ¿ok? We're gonna practice those questions y vamos a practicar, ¿ok? Solo les pido que hagan las preguntas, ¿ok? Y acá, pues, ya vamos a practicar pregunta-respuesta, ¿ok? Si tienen dudas, listen, si tienen dudas de la pregunta que han hecho, ok, para que no se queden con esa duda, please, escríbanla en el grupo y me preguntan, teacher, ¿está correcto? Y yo les voy a decir si está correcta o no, ok, y ahí les voy a pedir si tienen algo que modificar. Teacher. Yes. En el caso de Romeo, terminamos nosotros. Perfect, so no problem with that. Entonces, si terminaron, no hay ningún problema. Mañana solo vamos a ver la práctica, ¿ok? Ok. Just keep on that. Muy bien. Any question? ¿Alguna pregunta? Any question before we go? No. No? Ah, ok. All right. Nubia, you were on feedback yesterday, right? Yes? Okay, perfect. Let's see. Eric, you're going to stay in your 10 minutes feedback today, okay? No se me vaya a ir. Vamos a tener feedback después, okay, de la clase. 10 minutes feedback. Yesterday fue. It was yesterday? It wasn't with Nubia? Yes, sir. Ah, Nubia, you see, it was not with you. It was with Eric.
Aha. Yeah, the day before yesterday, it's the one because I got confused with this one. Give me a second. I need to see who's the one that is going to go on a feedback with me right after you. Ah, good. Salvador. Now it's your turn, Salvador. Okay, we're gonna stay up for 10 minutes after finish the class. Yeah, hoy. Pensé que era más después. Ah, no. Hoy le toca a Salvador. Okay. Yes, okay, good. Muy bien. Lo despertó, teacher. Sí, ya estaba todo así. ya sacudiendo la cama, Ya directo. No problem. It's going to be just 10 minutes and then let's finish up, okay? Bien, entonces, listen. Para mañana no olvidemos, durante todo el día podemos hacer el examen de medio curso, okay? El midterm. Y para mañana igual, voy a querer la última tarea de la semana, please, okay? Entonces, yo en la tarde voy a estar revisando qué tanto hemos avanzado, okay? So, recuerden, si tienen alguna pregunta, just let me know, okay? Háganmelo saber en el grupo y ahí vamos a estar en comunicación, okay? Teacher, so, yes? Yo le mandé hace un ratito mi pregunta, no sé si estará buena, pero yo la mandé. Ah, muy bien, entonces ya la voy a revisar, okay? Y ahí le voy a comentar. Very good. Muy bien, entonces, si no tenemos nada más que agregar, see you tomorrow in the last video conference of the week, okay? Good night. Teacher, otra pregunta, ¿no hay nada extra aparte de las tareas de lo de la plataforma? Ah, nada extra. Para ahora, comment en la sección de discusión, va a haber comentarios ahí, okay? Ah, okay. Yes, after class. Okay, good. See you tomorrow, people. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. See you tomorrow. All right. Bye bye. Night. Okay. Bye. Bye bye. Bye bye. All right. Salvador, are you there? Okay, teacher. Ay. Es que no me acuerdo que era antes Roxana y no me acuerdo qué más. Entonces, por eso me quedé extrañado. Ah, ok, all right. Ok. Y porque acaba de pasar Eric y después de Eric pasan como 5 personas más para llegar a mi amiga. Entonces creí que todavía no. No, it's because I have another list, ok. Generally, we don't use this list for that, ok. We don't generally use it. Okay, very good, Salvador. So in this case, this 10 minutes feedback, it's going to be related to the whole topics that we have been discussing, okay? Es básicamente para retroalimentar cualquier tema que haya quedado no tan claro para usted, okay? Y que necesita, pues, de cierta manera ver cómo se refuerza, okay? Refuerza, exacto. Exacto. Okay, gracias, teacher. Sí, principalmente a veces lo que a mí me cuesta a veces como la pronunciación, como palabras muy, muy rebuscadas, como el de ayer de Shekwell. Ah, schedule. schedule. Entonces cosas así. Y el de hoy sí que sentí que me quedaba perdido, pero con la última explicación yo le tomé captura y foto. Ya con eso sí, voy a hacer la frase, las oraciones. Ah, question. Okay. Ah, entonces, solo teacher, sí, exacto, eso. Solo si me puede explicar bien, porque me confundí cuando me dijo con segunda persona y... Tercera. Que era el das... ¿Verdad? Ah, sí. Vaya, por ejemplo. Vaya, mire. Pongámoslo de esta forma. Third person. First matter. Or. Second. Or plurals. Vaya. For third person. Generalmente, for third person,
usamos, let me see, usamos does, ok. Para first person utilizamos do, ok, como auxiliar. Estos son los auxiliares, ok. Ahora bien, for third person, acá para terceras personas necesitamos, por ejemplo, hablar sobre he, she o it, ok. O también proper nouns, como por ejemplo podemos poner Eric, Juan. Como nombre, nombre propio. Exacto, like Carla. ¿Sí? Entonces, nombres propios. Ok, acá. Podemos poner, por ejemplo, puede ser I, you, we, o they. O también podemos colocar proper nouns, como por ejemplo, you see, ahí ya son dos personas, ¿ok? Two people, the one that we are mentioning. No, no solamente una, ¿ok? Not only one. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, ¿ok? Cuando decimos verbo auxiliar, ¿ok? Auxiliary verb. Nos referimos a does, ¿ok? Y cuando nos referimos a third person, en este caso, estamos hablando de he, she, o it. Y cuando decimos proper noun, estamos hablando ya como Eric, Juan, en all those things, ¿ok? Lo mismo acá. Siempre el mismo lineal, es correcto. Exacto. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Ajá. En ese caso sería primera y segunda persona, ¿verdad? Exactly. Ah, sería tercera. First. Second. And plurals. ¿Por qué plurales? Porque cuando ya. Pero plural es el de abajo, ¿no? Porque ya estamos hablando de we and they. We, nosotros. They, nosotros. Ellos. Ajá. Ellos. Exacto. Y acá igual sería proper nouns. Proper nouns. Pero acá en plural. Muy bien. Entonces acá, ¿qué necesitamos entonces para una pregunta? Decíamos, una WH word, ¿ok? En este caso puede ser what. What. Vaya, luego el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar ahí? What. Para tercera persona, hijo, ¿verdad? Das. Ajá, das. Ahora sí, necesitamos ya sea un pronombre o un nombre propio. Ok, he. Ajá. Y ahora la estructura. Have to. Have to. Ajá. Solo se coloca. Have to. Y ahora necesitamos un verbo. Verbo read. Ajá. Ok. Y un complemento. Ahora un complemento. Puede ser una time expression, una expresión de tiempo. Monthly. Monthly. Ah, ok. Very good. Y ahí tenemos la pregunta. You see? What does he have to read monthly? ¿Qué tiene que leer él mensualmente? You see? Sí. ¿Y cuando es needs to? Need to. La misma estructura. Look. What does, okay, he
En vez de decir have to, vamos a colocar need to. Yeah, monthly is like this. It's like this. Sure. My bad. My bad. Here. I look at you remember now. Yeah, like here. Okay, look. Si ve acá, es la misma estructura. Solo lo único que vamos a cambiar es el have to por el need to. What eso sería, pero teacher, entonces, traduciéndolo, como, ¿cuál es el, la diferencia? ¿O cómo la se diferencia, traduce? ¿Eh? Ah. No, ¿cuál es la diferencia? Good. What does he have to read monthly? ¿Qué tiene que leer mensualmente? Una obligación, ¿ok? ¿Qué tiene que leer mensualmente? Ah, la segunda. What does he need to read monthly? Ah, ¿qué necesita leer mensualmente? ¿You see? Entonces ahí ya no estamos denotando obligación, sino más que todo una necesidad de hacer algo en la segunda, con el need. Ok. Good. Ahora bien, sí, sí. Utilizando estas otras, y ahora utilizando ya sea primeras o segundas o plurales, la misma pregunta: what do you, ya no sería what does he, what does she, o what does Eric, no, ya sería what do you, have, ajá, to read mom. You see? What do you have to read monthly? Okay. It was we or they. Pronombre propio. It says lo mismo. Look, what do Zulema and Rita, aquí tienen que ir por obligación más de dos personas. ¿Ok? O más de una persona. Pueden ser dos, tres o varias. ¿Ok? What do Zulema and Rita have to read monthly? You see? Así quedaría. ¿Y por qué es do? Ah, porque estamos hablando de Zulema and Rita. Dos personas. En este caso, si no quiero colocar Zulema and Rita, yo puedo colocar they. Entonces, por eso es que es un plural. ¿Ok? Por eso es plural, porque estamos hablando de dos o más personas. Pero si en esos teacher me involucra a mí, por ejemplo, Zulema y yo, o Zulema y mi persona. ¿Cómo? ¿Cómo? Si se involucra, por ejemplo, en las dos personas, soy yo uno. Ah, muy bien, sencillo. What do Zulema, ya no sería en Rita, mire, sería what do Zulema, Rita, and me. O generalmente, I. What do Zulema, Rita, and I have to read monthly? ¿Ok? Y ahí tenemos ya, ya nos estamos incluyendo ahí. Y si lo queremos hacer más sencillo. We. What do we, have to read monthly? You see? Sure. That case, we just need that. Y ahí ya tenemos la pregunta. All right. Sí, sí. Entonces, está mejor así. Exactly. Entonces ahí simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el verbo y cambiar el complemento. Y también pues cambiar también de cierta manera las WS words. Puede ser what, where, when, why, who. ¿Ok? Creo que decía también como combinar con los verbos y todo eso. Exactamente, exactly, that's the one. Voy a tomar foto, pero... Okay. Ahí salió. No problem.
Yeah, I mean, we can put it that way. Muy bien. Entonces, perfecto. No sé si tenemos alguna pregunta adicional con respecto. No, inclusive estaba viendo también lo del libro y sí, eso es lo último que sí, creo que era más complicado que miraba. Igual lo de how often, todo eso sí, sí estaba bien. Ajá, yes. Entonces acá, sí, creo que lo único que nos ha complicado acá es el hecho de que a la pregunta ya se le incluyó el have to y el need to. Uh-huh. Ajá, eso es lo que ahí es donde se ha entendido como a confundir, pero qué bueno que ya poco a poco vamos comprendiendo cada uno de ellos. Right? Sí, thanks, teacher. Yeah, that's good. Aquí quiero ver qué otro. Ajá. How much money, si me acuerdo. Sí, eso, teacher. Nice, just that one. Ajá. Okay, all right. If we don't have any other questions then, entonces básicamente pues ya nos quedaríamos para mañana con las tareas de la plataforma, ya con la última tarea de la plataforma y el examen, okay, de medio curso, el midterm, que sería para mañana mismo entonces. Okay. ¿No se puede hacer en el detallado o siempre, solo mañana? No, si tiene tiempo, lo puede hacer ya, no problem, okay, you can do it. Uh-huh. Okay, teacher. Okay. All right, Salvador. Entonces, okay, see you tomorrow, okay? All right. Good night. Good night, Salvador. Bye. Bye-bye.